Buenas noches a todo el auditorio del Teatro Apolo de Buenos Aires que me está mirando y, y acá a España también, por supuesto, ¿no? Claro. Me están mirando. El Les mundo, mando un el abrazo mundo a todos y un gran saludo. Y esto es para que se acuerden de mí. Muy bien, Norma, pero se van a acordar más por tus cuentos. Sí. Sí. Por eso, vamos al cuento entonces. Perfecto. He escrito un cuento, el de cuento de hoy se llama Los Rincones. Los Rincones, ajá. Los Rincones. Miro mi casa y vienen a mí todas las casas donde viví mi intimidad, que de tan fugitiva me cuesta recordarla. Pero sé que están enraizadas en historias y pasajes que a veces no tenían que ver con la vida, sino con esos espacios de reflexión que tanto me encantaban. A mí me gustaban los rincones. Eran los lugares de la casa o de mi cuarto donde me gustaba acurrucarme, agazaparme sobre mí misma, vivir la estrechez de un espacio reducido en cualquier parte donde pudiese sentir de cerca la soledad. A veces tenía rincones en lugares inauditos, como esa pequeña habitación donde había existido la cocina de la casa, ahora dejada de lado por otra amplitud más requerida, pero encontraba gusto de estar en ese rincón que había sido vivido y que ahora se negaba a la vida. Todo el universo dejaba de existir y quedaba negado, y también quedaba suspendido todo diálogo conmigo misma, porque ni siquiera pensaba en mí. Me parece que eran horas donde pasaba recordando el silencio de mis pensamientos. Había utilizado los fogones de esa pequeña cocina dejada de lado como mesa para desparramar las revistas infantiles y en las pequeñas aberturas del frente donde caían las cenizas de la hornalla del carbón que se encendía, pasaban cosas increíbles, como por ejemplo una pequeña cuna para ratoncitos recién nacidos de color rosado que escondía por temor a que mis padres me echaran a mí, junto con ellos, la basura. Pero me gustaba mirarlos y estar viviendo esa vida breve en el tiempo con ellos mientras me sumergía en lecturas o realizaba mis deberes del colegio. Tenía mis costumbres. A veces me retiraba, no a mis aposentos como las grandes señoras de las novelas, sino que me retiraba a mi rincón que se iba llenando de imágenes que llegaban a ser muy primitivas. Miraba a los ratoncitos recién nacidos y me preguntaba por el milagro y caía en una ensoñación que tenía que permanecer oculta para los demás porque tenía que mantener el secreto de ese refugio que irradiaba una paz cercana a la inmovilidad. Yo cerraba la puerta y me quedaba en ese refugio donde desplegaba mi imaginación y sentía una sensación nueva en mi cuerpo porque yo misma era el espacio en el que estaba. Otras veces me ocurría lo contrario. Sentía que me separaba del pequeño espacio que me arrinconaba y yo ya no era yo ese espacio que habitaba, sino que llegué a sentir que yo era yo. Y un sobresalto, como una verdad indiscutible, me hacía temblar y temer por mi vida. Pero estaba en mi rincón y en él me sentía protegida. Me gustaba ese juego de entrar en ese espacio, sentir su estrechez y salir de él para encontrarme conmigo misma. Todavía una imprecisión más, porque tampoco sabía qué era eso de que yo era yo, ni qué era la vida fuera de mi rincón. Replegarme sobre mí misma casi no existía. No sabía bien lo que era. Para mí era mejor inventar un pequeño laboratorio donde me planteaba convivencias secretas que me revelarían algún misterio, como por ejemplo ese de cómo habían nacido o cómo habían llegado hasta allí a ese antro. Pero me sentía como una reina sola habitando ese lugar que había sido dejado de lado, que estaba vacío hasta que yo lo habité y lo llené de ideas y formas de encontrar remedio para el aburrimiento de las tardes de esa niñez que comenzaba a ser llamada por obligaciones, como el comenzar a leer y escribir.
Me acosaba el temor de entrar a reconocer el olor enmohecido de lo que transcurrió hace 3 siglos, el sentido secreto de los jeroglíficos, los arcos de triunfo que para ese entonces eran para mí los excavados agujeros de la cocina donde se depositaban las cenizas que caían de las hornallas, y todo era polvoriento. El viejo polvo del rincón que hacía mucho que nadie barría, pero que yo mantenía ordenado para dejar vagar la imaginación, para poder encontrarme sin darme cuenta de una vida soñada en esa pequeña madriguera, ese refugio casi animal en que se desenvolvían mis sueños. Me fascinaba eso de vivir con las ratitas y convertirme también en una ratita rosada y perder el tiempo penetrando en el alma de las cosas que me rodeaban. Con qué dicha vivía esa metamorfosis y el riesgo que con ello corría, que era que me descubren en esa oculta perversidad y me tiren también a mí a la basura. Habré también dejado mis rastros por allí. Tal vez quedó la muñeca de la cabeza floja y sin vestido, arrinconada y dejada de lado, como una cosita también mimada y ahora convertida en un resto. Y sentir que ella también me interrogaba sobre el futuro. ¿En qué pensará? ¿Qué pensará de mí durante las noches de ausencias, después de haber sido tan amigas y luego dejarla abandonada? ¿No era verdad entonces que su destino estaba pegado al mío para siempre, como cuando la apretaba junto a mi pecho y no quería separarme de ella? ¿Será que las cosas inmóviles y mudas no olvidan jamás? Porque ella recibió todas mis confidencias hasta que la dejé abandonada en este mismo rincón de mis sueños. Pero yo sí que la recuerdo, porque estuvo conmigo en esos momentos de soledad y recibió todas mis adjetivaciones: linda, preciosa, hermosa, querida, abandonada, vestida, desvestida, sucia, caprichosa. Siempre los sueños van más allá de la memoria. Hay cosas que no han sido nunca y que sin embargo las recuerdo. Es como yendo para atrás a buscar lo que describo y a pesar de eso siento que no tengo pasado. Pero entro con mis palabras en ese ambiente nuevo que recreo y juego con ellas, vivo dentro de las palabras, las hago soñar. Y ahí termino. Muy bien, buenísimo. Vivo en las palabras y las hago soñar. A las palabras, muy bien. Bueno. Lo que he hecho en ese cuento. Sí, la muñeca abandonada. Qué, sí. Qué bonito. Que recibía todas mis adjetivaciones: linda, preciosa, sucia, abandonada. Sí, caprichosa. Vestida, desvestida, caprichosa. Bueno, esas vidas, ¿no?, que transcurren ahí. Claro, y empiezas hablando de esas casas, ¿no?, que tu casa te recuerda todas las casas en las cuales has vivido, ¿no? Claro, sí, de todas las que he vivido, claro, son todas mis casas, ¿no? Mis casas, mis cosas, mis recuerdos, ¿no? Siempre había algún rincón en alguna de las casas, o acumulaba libros, o acumulaba juguetes, o acumulaba, no sé, pero siempre había cosas mías, guardadas en secreto, digamos, ¿no? En un rincón de la mesa de luz, que después me lo descubrieron, guardaba el dinero y me lo robaron, ¿no? Pero eran cosas, como en la infancia va construyendo un futuro, ¿no? El pasado siempre queda como una cosa incierta. ¿Habrá ocurrido, de verdad? ¿O yo lo hago? Sí, claro, lo dijiste, ¿no? Ese pasado que para mí es pasado y seguramente no ocurrió nunca. Claro, ¿no? Pero que para atrás es difícil, para atrás. Ir para atrás, porque uno se encuentra, ¿con qué se encuentra? Los recuerdos son siempre falsos, ¿no? Son encubridores de otra cosa. Entonces, pero uno va para atrás a buscar, ¿no? A buscar esa muñeca, a buscar
esa vivencia de estar ahí cometiendo un acto perverso con las ratitas rosadas. Ah, qué bueno eso. Que no me descubriesen, ¿no? Bueno. Qué bonito cuento. Muy bien, Norma. Pues yo estoy leyendo ahí el libro, ¿dónde lo tengo? Ah, lo tengo aquí. Si lo tengo aquí cerca, Los cuentos de Norma número 3. Ah, es, ¿qué te parece? Es una lectura apasionante, es una lectura buenísima. Que el segundo cuento es El ahorcado imaginario, es buenísimo, buenísimo. Molière y todos, tiene. ¿no? Tiene, ¿cómo? Molière, ¿qué dice el qué imaginario también? Molière. El enfermo imaginario, ¿no? El enfermo imaginario, sí. Sí, eso, el ahorcado imaginario es un recorrido ahí que haces buenísimo. Además, siempre es sorpresa, nunca te esperas lo que va a pasar. Está, qué libro, ¿eh? Y además es enorme, es decir, que no se va a terminar rápido. No, es interminable. Bueno, a ver si lo termino antes del 4. Antes del cuarto libro, bueno. Sí, eso. Bueno, yo te voy a leer mi ejercicio, que se llama El abrigo del jefe. El abrigo del jefe. Tenía la costumbre de salir apurado, como si la velocidad fuese el compás necesario para escapar a la docilidad de un ambiente casero. Esa transición del adentro y el afuera marcaba sin contemplaciones su personalidad. Además, dejaba a todos confundidos con esas salidas al viento. La flecha que corre tras su destino es una movida en cualquier ojo, hasta en el ojo indiferente. Era la última sombra del movimiento que se plantaba como un acierto, como la última sílaba que se apresura al final de la palabra, la anécdota que corrompe el sentido. Por otro lado, su llegada no era el reverso de la moneda, ni ralentizaba el movimiento, ni entraba primero la espalda. Era el usufructo de la entrada inicial. Muy discreto, siguiendo el ritmo que el aire proponía, una dulce superficie que no anunciaba retorno. Entrar no significaba salir, pero salir tenía todas las argucias que contemplaba el futuro. Así, sin mover la cabeza, haciendo un camino de puntillas, se detenía en la transición de una vida sin calor ni frío, solo el abrupto devenir de una cápsula donde jamás entró el abrigo del jefe. Muy bien. Y eso. Muy bien. Bueno, ¿cómo ha cambiado también tu escritura, no? En el sentido de que está como más encadenada, más anudada a una realidad, ¿no? Que ya no está tan dispersa. Ah, puede ser. ¿No? Que ahora, bueno, está bien, esa es la manera, ¿no? Para poder introducir el pensamiento, después la reflexión, ¿no? Ajá. Esta, que era entrar o era salir, lo importante, ¿no? ¿El abrigo qué? ¿El abrigo al final cómo? ¿Entraba o no entraba? No, que no cabía, no estaba en la cápsula, ¿no? Como que el sujeto no se encontraba ahí en su cápsula y que no dejaba entrar ni el abrigo del jefe. Digo, como el título del cuento era ese, pues había que colocarlo en algún lugar. Bueno, el abrigo del jefe. Que todo era la entrada y la salida, ¿eh? Sí. Todo pasó en la entrada y la salida. En la transición. Vivir en Madrid. Bueno, vivamos en Madrid. Vivamos en Madrid. Es un libro, recordémoslo, es un libro de qué año? De 2016. Es decir, que ya tiene, está tomando, vamos a decir, 6 años, ¿no? Sí. Está, 6 años. Hoy
Te amaré locamente. Hoy mi alegría fue escuchar el zumbido del viento en tus cabellos. Te imaginé volando en busca de un sol, rompiendo las amarras, hasta llegar a ese lugar donde las horas de los días golpean a la vida. Hoy fuiste el ángel que perdió la cordura y detuvo con la espada del amor la historia de las guerras, para que olvide la estrechez del mundo y vuelva a este que hemos construido, reventando sonidos para que se puedan escuchar los rumores de la noche antes que los oídos. Hoy como nunca quise tu llano despoblado, tu llano de silencio, porque mi mano se hundió adentro de tu risa y sentí el pulso de tus escalofríos y te amé como pegada a tu camino, porque incendiaste el laberinto donde habitan los sueños y en la noche no existió ningún suicidio, porque los ojos se me abrieron con tu viento. Hoy ya nada me es igual, me pediste que hable y mi protesta además cayó arañando la ironía de tu risa. Y sangré por la herida de mi última inocencia, y fui la fuerza de tus brazos, la luz de tus pupilas, la perdida heroína luchando con las sombras. Hoy te amé locamente. Mi amor cayó desnudo sobre tu cuerpo y hubo un encuentro de almas en la estación del sol, negociando los límites de mi desvarío, desabrochando el cinturón de fuego que incendia mi cabeza, mientras la noche se perdió en el mar, que fue un pedazo de infinito vestido de turquesa. Ah. Qué historia de amor. Muy bien. Un reencuentro. El encuentro no estaba planeado. Nos encontramos al pie de una escalera oscura, de la casa de hace años, fundada en nombre del amor. Fue difícil decirte que no, aún antes de tocar tu rostro, descolorido por la falta de sol, como un andrajo encontrado en medio de la calle. Durante años no me acordé de ti, pero mis ojos no descansaron, siempre acechando imágenes donde volvías a aparecer con aquel suéter azul sobre el que descansaban las vendas caídas de tu boca, manchadas con tu sangre mezclada de sal y angustia, para mostrarme las heridas que en aquel entonces no había comprendido. Mientras estábamos despiertos, alimentábamos una hoguera con la inocencia y el orgullo que se estrellaban en misterios cuando venía la razón a dar explicaciones. No había conjeturas que pudiesen separarnos, vivíamos en medio del desorden de papeles y sus consecuencias, que no dejaban un pasado atrás, con un montón de cartas escritas que sobrevivían en medio de mis reclamos, enloquecidos de posesión, y un para siempre escrito en las sábanas usadas, en el mismo dormitorio envejecido, esas cuatro paredes que cerraron el círculo del amor y su silencio. Con una amante debilidad por la conversación, me enfrentaste a la constancia de un manuscrito borroso que atestiguaba que pertenecías a otra, mientras los labios se movían acompañando el giro de los cuerpos hasta verlos transformados en ligeros tallos de enredaderas que desatan al amor como si fuera un barco que flotaba en la noche. Y se agotó la paciencia de un verano, y se nubló la luz que corría como peces sobre las sombras de las hojas, y apreté mi mejilla contra la penumbra buscando imperativos sin consuelo, disfrazando sentidos para aliviar el fuego. Pero no se agota la palabra no dicha. Permaneció su música en el silencio de todos estos años hasta que vine hasta aquí, al pie de esta escalera, sin saber quién ordenaba esta conspiración de una pasión encadenada, mi latido y tu latido palpitando en los labios, escupiendo la arena del reloj del tiempo.
Es casi un cuento ese, ¿eh? Es casi un cuento. Sigo. Bueno, uno más. Una escena de amor. A ver. Fue una mirada exacta en la penumbra, y en la hendidura de esa oscuridad me dejé mirar por esa luz que me miraba. Un tibio soplo como venido de cañaverales nacidos junto a un río envolvió mi cuerpo que perdió su forma y se estiró saliéndose de mí hasta encontrarte en ese espacio de indecisiones donde la vanidad pierde su brío y fácil fue acariciar esos cabellos alterados sobre tu abrigo de avellanas nómadas, reclamando en ese invierno cierta angustia que viajaba a la deriva. No sé si fue tu amor o el mío, pero cruzó un relámpago, pegado desde entonces a la memoria, que despertó latidos impensados y alejó la piedad pidiendo por los besos que nunca fueron dados. Esos besos perdidos en noches opulentas de errores, hechas de soledad y de inconstancia. De boca silenciando las palabras, solo interrogaciones deslizándose en un largo sueño tormentoso, como el de las aves migratorias que no piensan quedarse porque saciaron su sed en la frente, porque saciaron su sed en la fuente de las cosas perdidas. Y cayó la simiente en el furor de aquellos días, entre la algarabía de amigos y enemigos que daban esplendor a los desastres de esa avalancha del corazón que estrangulaba con cólera la condena de esos años, dejando en su lugar un enjambre de proyectos más allá de los órdenes jerárquicos, una mesa tendida y un vino para rociar los goznes de una puerta abierta que da al viento. Y llevará la historia de mi vida al infinito caracol de la escalera por el que descendí entre visiones cuando el telón cayó y tuve que quedar fuera de escena. Qué Bien. buenos finales, ¿eh? Qué buenos finales. Bueno, muy bien, así que sabemos que tenemos esa nueva lectura que iniciamos y que va a alimentar ahí de poesía directa, porque los cuentos también están repletos de poesía. Bueno, nos vamos a despedir entonces, ¿no? Sí, Continuamos la toca eso. próxima. Continuamos la próxima. Hasta la semana que viene, La Norma. semana que viene. Un abrazo Buena a semana todos. para todos. Hasta luego. Chao, chao. Bien.